Hola, mi nombre es Pascual Parra, artista plástico, hiperrealista y tatuador, cuya obra se ha dedicado principalmente al tema del rostro. He creado este canal como petición de muchísimos de mis seguidores para poder impartir cursos online con mis técnicas de dibujo, pintura e incluso tatuaje, siempre y cuando estén enfocados en la temática del retrato. Aquí les voy a dejar mi Instagram personal y el del estudio para que me sigan por allí. Y por supuesto, también les agradecería que se suscriban a mi canal de YouTube, a este desde el cual estamos conectados, y que hagan clic en la campanita para que cada vez les llegue contenido actualizado del material que iré subiendo. Y bien, sin más preámbulo, empecemos con el contenido de hoy. Ok, en el video de hoy vamos a trabajar con La Roca, Dwayne Johnson. Vamos a hacer el retrato desde el comienzo con el método Lumis, aplicando las sombras. Para esto vamos a jugar un poco con la velocidad de nuestro video, acelerando en algunas partes para que no se nos haga aburrido el trabajo. Entonces empezamos, como siempre, con la masa craneal. Fíjense, para este trabajo voy a utilizar un lápiz de carboncillo. No voy a utilizar los lápices de color, sino lápices de carboncillo. Y vamos a empezar lo primero haciendo el círculo inicial de la masa craneal. Vamos a acelerar un poco el trazo para que nos saltemos un poco esta parte. Y bueno, aquí ya tenemos el círculo. Ok, está perfecto. Aquí voy a medir la mitad. ¿Por qué? Porque esto sería la ubicación de las cejas. En esta zona ubicar las cejas. Entonces marco la mitad. Y aquí tengo ya la zona de la mitad horizontal. Una vez que he conseguido la horizontal, voy a ubicar la vertical. Primero voy a conseguir el centro del círculo. Esto es solamente como referencia porque sabemos que el rostro está girado. Entonces por lo menos sabemos que esa línea vertical que voy a hacer va a ir más hacia la derecha de este punto. Más hacia la derecha. Este rostro está en una posición de 3/4. Esta es la línea del centro. Está girado un poco hacia su izquierda. Hacia ese lado está girado. Entonces tengo que hacer la línea un poquito hacia la derecha de este punto. ¿Ven? Yo considero que está más o menos acá. Aceleramos un poquito la cámara. Allí. Muy bien, ya tenemos entonces la cruz central y voy a hacer una división a tercios. Aquí estaría el cabello, si lo tuviera. Obviamente La Roca no tiene cabello, pero aquí estaría ese punto. El tercio inferior, la división inferior a tercios, me correspondería más o menos 1, 2, ahí. Aquí estaría la nariz, esto sería la ubicación aproximada de la nariz. Y aquí la vamos a marcar un poquito más abajo, allí más o menos. Y ahora, si yo esta parte, esta medida la paso hacia abajo, voy a tener lo que es la barbilla. Aquí tengo la barbilla. Entonces ya conseguí la barbilla, la nariz, acá la tengo, barbilla, línea de las cejas y línea del cabello que no hay. Voy ahora a eliminar un pedazo del círculo del lado derecho, ser izquierdo de la cara del personaje, porque obviamente la cabeza no es una bola, sino que es una zona un poquito chata, ¿ven? Ahí. Y voy a proyectar el tercio superior y el tercio inferior para hacer el óvalo que me corresponde al corte transversal del otro lado de la cara. Yo considero que sería más o menos a esta altura. Y bueno, aquí tenemos ese óvalo que nos corresponde al lado chato de nuestro rostro. Voy ahora a dividir esto a la mitad también. Obviamente no es exactamente la mitad porque está en una, no está de perfil totalmente, sino que está la cara girada, entonces más una mitad exactamente. Voy a dibujar ahora como una especie de contorno general, una especie de contorno genérico de lo que sería el rostro según el método, ¿no? No es este exactamente el rostro de nuestro personaje, pero sí es como una generalidad. Y esto sería, me correspondería como esa zona y como la sombra y llega como hasta la barbilla más o menos. Bien, eso más o menos. Y aquí en esta parte irá la oreja. Perfecto, ahora voy a dividir la distancia entre la nariz y las cejas a la mitad y esa mitad a la mitad para conseguir la ubicación aproximada de los ojos. Ahí lo tengo. Y si hago una marca un poquito más abajo, voy a tener los lagrimales. ¿Ven? En ese punto estarían los lagrimales. Ahora los ojos están entre este espacio y este espacio. Ahí marco más o menos, eso sería la cara en sí. Considero que dentro de este espacio irían los dos ojos. Y obviamente ahora marco, haciendo una reducción de perspectiva, tengo la marca, esta distancia de aquí a aquí es más pequeña que de aquí a acá y de aquí a acá. Es una reducción de perspectiva. Entonces ya tengo ubicados los ojos. Vamos ahora sí a empezar a trabajar el dibujo de las cejas. Vamos a acelerar de hecho un poquito la toma en algunas zonas para que no se nos haga tedioso y podamos avanzar
de manera más práctica los elementos. Ven la inclinación importante que la tomen en consideración. Más o menos esa inclinación la tenemos, pasa bastante por encima de la línea del centro de las cejas. Vamos entonces hacia la otra ceja. Aquí voy a dibujar no solo la ceja, sino también voy a hacer un esbozo genérico de los ojos. De hecho, no le voy a hacer ni siquiera los iris, sino como la forma general de los ojos. Eso es, acá el de primer plano, yo llamo este de primer plano, es el que está más cerca de nuestro campo visual. Ahí está, vamos hacia el otro ojo, un poco más cerrado. Aquí, aunque es genérico, tengo que tomar en consideración la forma que tiene según nuestro personaje de referencia. ¿Ven? Un ojo más cerrado que el otro, ahí lo tengo. Ok, una vez que tengo ya eso, voy a marcar un poquito en algunas zonas lo que son algunas sombritas, ahí las dejo marcadas y vamos con el ancho de la nariz. Acá lo tengo aproximadamente a esta altura, la otra un poquito más hacia el centro del ojo, más o menos a esa altura. Y empiezo como siempre desde abajo, yo siempre dibujo la nariz desde abajo. Y voy marcando, aquí vamos a acelerar un poquito la toma también. Aquí hago como una nariz similar, pero no exacta, todavía no me llego al punto de la exactitud, porque eso me encargo luego. Bueno, vamos hacia la boca, recuerden, cuando hice el círculo inicial lo había hecho un poquito más abajo y ahorita voy a marcar donde realmente va la parte baja del círculo, es acá, esto sí corresponde a la parte baja del círculo y a lo que sería la línea de separación de los dos labios, esa sería la línea de separación de los dos labios, porque es la masa craneal. Boceteo entonces mi línea de labios, ahí la tengo, boceteadita. Y bueno, aquí voy a hacer ahora el... a dividir más o menos a la mitad, ahí estaría el labio inferior, ahora digo el labio superior y rápidamente el labio inferior. Entonces bueno, a partir de acá empiezo a bocetear algunas sombritas, algunos contornos de sombra. Ojo, no, recuerden que yo no sombreo en este punto, yo solamente dibujo los contornos de las sombras, ¿ven? Así como estoy haciendo en este momento, contorno de luces y sombras. Acá vamos con la barbilla, un tanto con la barbilla, aquí seguimos marcando algunas sombritas, importante eso, dejarlas bien marcaditas. Aquí vamos a dibujar el pómulo, vean que el pómulo está bastante, ¿ven? Salidito, lo dibujo, ahí va. Contorno de la cara, aquí ya sí empiezo a buscar más o menos como la forma de su cara, ¿ves? La forma. La oreja, bueno, un poco alineada con las cejas, voy a dibujar el contorno, ahí lo tengo, y voy hacia arriba, el contorno también de la parte superior de la cabeza, vean la forma que tiene. El cuello bastante, bastante ancho, bueno, característico de nuestro personaje, ya todos obviamente lo conocemos. Bastante, bastante ancho. Entonces bueno, aquí ahora voy a empezar a bocetear lo que son los iris, vean, y ahí vamos a empezar a ver ya nuestro personaje con mayor similitud, ¿ve? Y aquí empiezo a reforzar, a hacer todos los detalles que me corresponden a este retrato, detalles como la parte del pómulo, también voy a trabajar la sombrita. Ven, ahí voy dibujando el contorno de las sombras, eso es básicamente lo que estoy haciendo. Acá. Vamos ahora hacia la parte de la oreja, los detalles internos de la oreja. Ahí tenemos. Fíjense como yo aquí voy marcando de a poco todo lo que yo voy viendo. Fíjense, aquí voy a corroborar ancho con alto. Esto es para ver si estoy en proporción, ¿ven? Ahí corroboro en el dibujo original, ahí lo tengo, está perfecto. ¿Ustedes ven? Es la misma proporción, entonces está ok. Una vez que tengo esto, bueno, y aquí voy a empezar a marcar las sombritas que me están haciendo falta. Estoy muy cerca de empezar a aplicar las sombras, ¿ven? Aquí trato de meter ya todos los detalles, defino. Aquí tengo una sombra fuerte, las marco. En este punto sí empiezo a detallar mucho. Fíjense que hay una sombra debajo de la nariz. Hago el contorno también. Y bueno, aquí vean que empiezo ahora a oscurecer un poquito más todo. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Estoy sacando la definición de lo que es el dibujo definitivo. Ya aquí como oscurezco un poco las líneas de error, no las repaso y obviamente esas luego van a desaparecer cuando aplique el sombreado. Entonces aquí lo que estoy haciendo es reforzando un poco las líneas, ¿ven? Todo lo voy reforzando de forma tal de... Aquí ya lo tengo, ¿ves? Y aquí tengo mi dibujo listo para el sombreado. Acercamos ahora la toma. Y voy a empezar a sombrear desde el ojo, siempre comienzo desde el ojo. Aquí voy aplicando una especie de trama en todo. Voy a acelerar un poquito la toma para que vean. Aquí lo que estoy haciendo es aplicando sombra a nivel general en todo el retrato. En algunas zonas presiono, en otras aflojo.
pero simplemente lo que estoy haciendo en este punto es una especie de trama, presionando en algunas zonas y aflojando la mano en otras. Esta es la primera capa que yo aplico de sombra. Es una capa que no es la definitiva. Cuando la difumine van a ver que se va a aclarar bastante y voy a tener que hacer como una especie de refuerzo. Ven, ahí ya tengo más o menos listo esa primera mancha. Y ahora les presento el difumino. Esto es una especie de lápiz de papel. Con esto es que yo voy a difuminar. Fíjense cómo a medida que voy pasando voy eliminando el trazo y voy generando unas sombras mucho más homogéneas. Entonces, de esta manera vamos a acelerar también. En un momentico, aquí vean para que vean cómo se va trabajando y luego vamos a acelerar la toma para que vean cómo va quedando a nivel general el retrato. Se va a aclarar, sí, se aclara bastante. Es algo característico de cuando nosotros difuminamos. Bien, vamos entonces ahora sí a acelerar un poco la toma. Fíjense que se aclara un poco, ¿no? Cuando trabajo con el difumino se aclara, pero bueno, aquí nuevamente trabajo con el carboncillo. Entonces van a ver que voy a ir alternando carboncillo con difumino constantemente. Carboncillo, difumino, carboncillo, difumino. ¿Ven? Aquí voy a reforzar todas las sombras. Aceleramos nuevamente la cámara para que ustedes puedan ver cómo voy a ir sombreando. Haciendo refuerzo, ¿ves? Aquí algunas zonitas más oscuras, voy a aplicar presión y bueno, como les digo, vamos a ver la toma de un poquito más para que no se nos haga tan aburrido el proceso, vamos a acelerarlo. Entonces aquí, fíjense cómo yo voy reforzando todo, hay unas zonas que son mucho más oscuras, ahí presiono, donde veo que la zona es más fuerte, simplemente presiono más el carboncillo, esa es la ventaja que tiene este medio. Simplemente con presionar ya yo consigo zonas más oscuras sin necesidad de hecho de pasar tanto, pero tengo que hacerlo porque ahora cuando vuelva a difuminar se me va a volver a aclarar algunas zonas. Sin embargo, ¿qué hago yo como truco? Bueno, algunas zonas que yo quiera que no se me vean tan que no se me aclaren tanto, no presiono tanto con el difumino, pero sin embargo siempre se va a aclarar y siempre voy a tener que reforzar. Esto es algo que es característico en cualquier técnica. Siempre vamos a estar retocando, siempre, 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 siempre. Nunca nos va a quedar a la primera, nunca nos va a quedar. Entonces, bueno, ahí voy ahora haciendo los respectivos retoques que sean necesarios. Fíjense, vuelvo otra vez a difuminar. A medida que difumine se me va a aclarar. Eso es. Siempre les va a ocurrir. Difumina y se aclara, difumina, se aclara, difumina, se aclara. Lo que tienen que hacer constantemente es, bueno, se va aclarando, ustedes van aplicando nuevamente el carboncillo. Bien, ahí tenemos entonces bastante adelantado lo que es el sombreado a nivel general. Yo sigo aquí aplicando en algunas zonitas que vea, bueno, difumino un poco más. Y ahora este es el borrador que yo utilizo, se llama Limpiatipos, es un borrador maleable. La ventaja es que le puedo dar, miren, presión aquí, le doy un filo con el cual puedo sacar luces, ¿ven? Constantemente voy sacando luces con esto, es el único borrador que utilizo de hecho. Ahí saco luz arriba en el párpado, parte de abajo, voy hacia el pómulo a sacar, que veo que tiene un poquito más de luz hacia el pómulo, ¿ven? Ahora hacia la nariz. Vamos a acelerar un poco la toma para que vean cómo se va a ir viendo el resultado a medida que vayamos utilizando este elemento, este borrador, ¿ven? Esto no es todavía en definitivo porque después de hecho tengo que reforzar, pero vean cómo van saliendo las luces, súper interesante esto, ¿eh? Lo voy a reforzar. De ya les digo, si les ha gustado el video, por favor denle like, suscríbanse y compartan. Y cualquier duda que tengan, por favor, en la caja de comentarios que estaré presto a respondérselas. Fíjense que estoy reforzando las sombras en todas las partes que vea que es necesario reforzar. Difumino y aplico igualmente el borrador, el limpiatipo, para sacar luces finales. Sobre todo en los labios, algunas zonitas, así que son chiquititas. Ahí con muchísimo cuidado. Fíjense aquí la nariz necesita un brillo. Aquí también. ¿Ve? Entonces poco a poco voy sacando las luces que vea más fuertes. Acá hacia los lados de la boca, en la boca misma. Aquí tengo que ir con muchísimo cuidado trabajando. Aquí afilé mucho para un detalle aquí. ¿Ven? Todo bien trabajadito. Eso voy a eliminar de hecho el círculo inicial porque parece que estuviese dibujando un santo. Entonces ese círculo que tengo inicial allí, fíjense, lo voy a eliminar, lo voy a borrar para que no nos quede como San la Roca. Bueno, esto ha sido entonces todo por el video de hoy. Como les dije, si les gustó, por favor like, compartan y espero sus comentarios. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos. Chao.